Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es William Granados. Bienvenidos a su programa Documentales Ronda, donde pues a continuación vamos a presentarles un video, un documental, que bueno, fuimos a preguntarles a los vecinos de Guadalupe. Para sorpresa de muchos, existen perros, gatos y hasta gallinas millonarias gracias a que heredaron la fortuna de sus dueños y otros porque se volvieron influencers mundialmente conocidos, teniendo así enormes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias. Según Álvaro Ferrando Durán, abogado entrevistado por El País de España, los animales no son un sujeto jurídico, pero cuentan con una normativa llamada acto denominado para mascotas, que permite crear un fideicomiso a favor del animal de compañía en el que se nombra un responsable denominado Thirsty. El equipo de Grupo Ronda y un servidor realizamos un sondeo a los vecinos del centro de Guadalupe, quienes algunos habitantes no están de acuerdo con dicha ley que ya está aprobada en algunos países como en Estados Unidos. Pues como que es algo no muy lógico. La mascota, ¿cómo va a poder disponer de ese dinero? Tiene que tener a alguien en todo caso que se lo administre. Y pues normalmente los padres lo que siempre queremos es dejarle a nuestros hijos lo poco mucho que hayamos logrado hacer en la vida. Creo que sería lo más lógico, no me resulta lógico que alguien le quiera dejar su dinero a una Entonces, aunque un animal no puede aceptar la herencia de sus dueños, sí puede asegurar su manutención dejando a alguien al cuidado de la criatura, asegurando sus excentricidades. Tal es el caso de Gunther IV, un perro alemán, quien fuera la mascota de la condesa alemana Carlota Liebenstein, quien murió en 1991 y le dejó a su can la cantidad de 375 millones de dólares. Además, para el perro se le compró la lujosa mansión de Madonna en las playas de Miami en el año 2000. No, hay mucha gente pobre. En muchas partes que ocupan lo que no te imaginas. ¿Qué hace la gente? Pues sale a robar, sale algo porque no hay a qué, ocupan de qué comer. Hombre, hay mucha gente muy pobre que ocupa. Olvídate de una mascota. Hay niños que ocupan medicina, no tienen, se les mueren las personas. Eso es lo que debe ser la gente que está arriba en el gobierno, ver la gente. Que no se fije con el que trabaja. Nosotros trabajamos y a lo mejor tenemos para comer. Esta persona trabaja para comer, está bien. Pero está empezando, no estoy nada de acuerdo en eso, ¿verdad? Y tengo buenos perritos, yo, pero no, trátalos bien, cuídalos bien. Pero no, para eso es mejor la gente que ocupa, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita, ¿verdad? Toby Rimes, quien actualmente vive en Nueva York, heredó de su dueña Ella Wendell una fortuna de 92 millones de euros. El can pertenece a una línea de descendientes de perros de French Bull, quien actualmente ronda los 6,000 pesos mexicanos. Otro caso es el de Karl Lagerfeld, un exitoso ícono de la moda, quien al morir en el 2019 dejó instrucciones al cuidado de su gata, Choupette, con comodidades como cocinero, veterinario y guardaespaldas. Normal. ¿Por qué crees? Pues cómo le vas a dar a una mascota a tus hijos. No podría faltar la gallina Gigo, quien era la mascota de Miles Blackwell, un magnate editorial británico que un día decidió dejar al mundo de los negocios para vivir en el campo junto con su esposa. Blackwell murió en 2001, dejando una fortuna de 65 millones de libras que se repartió en causas sociales y los animales de su finca, tales como ovejas y otras gallinas. Forbes informó que su amada gallina y los demás animales recibieron 10 millones de libras. No, pues está mal. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se dé esto? Sí, pues está mal. Está mal eso. El caso que más nos sorprendió es el de Leona Roberts, quien fue una empresaria exitosa, logrando una gran fortuna, quien se vio envuelta en un problema legal tras ser arrestada después de que contratistas se encargaban de mejorar su casa en Estados Unidos, la denunciaron de impago. Fue investigada y condenada por evasión de impuestos federales y otros delitos en 1989. Antes de fallecer, le dejó a su perro Tubel una fortuna de 12 millones de dólares. Sin embargo, sus nietos dijeron que su abuela tenía problemas con su salud mental y llevaron el caso a juicio. Entonces el juez decidió que el cachorro recibiría solo 2 millones de dólares y sus nietos el resto del dinero. Hasta que el perro falleció, vivió al lado de un guardaespaldas, pues habían muchas amenazas de secuestro. Oiga, no estoy informada sobre el tema de veras.
Muchas gracias, pero no podría opinar. En la Ciudad de México pues ya se presentó la iniciativa y ya están tomando cartas en el asunto, entonces pues lo más probable es que aquí en Monterrey también lo puedan hacer. ¿Es algún diputado? ¿Usted le gustaría que se implementara esa opción? Pues yo soy neutral, no puedo opinar en lo que los gobiernos hagan. Uno no puede solucionar las cosas, ¿verdad? Lo que ellos hagan, son responsables de lo que pueda venir. Aquí en México las mascotas podrían ser consideradas legalmente como miembros de las familias y con ellos podrían heredar los bienes de sus dueños. Lo anterior es parte de una iniciativa presentada en el Congreso local por el diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, quien expone que el artículo 13 de la Constitución capitalina reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto les otorga la protección legal para recibir un trato digno y con ello formar parte de los beneficios de un testamento. A ser legalmente representados para proteger sus derechos. Reconocer el derecho de los seres sintientes a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto. Se propone facultar Además, la Carta Magna local obliga a las autoridades a garantizar el bienestar de los animales, fomentando una cultura para su cuidado y tutela responsable. No, pues ni idea, la verdad. ¿Puedes decir malas palabras? Están pendejos. Sí, ¿cómo le vas a dejar la herencia a un animal? El animal, ¿qué va a hacer con ella? No tiene raciocinio, pero no tiene decisión el animal. Entonces, ¿crees que, bueno, sufran alguna, pues, tipo de discapacidad mental? Sí, tienen algún retraso los que piensan eso, en darle a los animales su herencia. Okay. Bueno, en la Ciudad de México ya se presentó una iniciativa en la cual se está trabajando en ello y se está abordando. Lo más probable es que aquí en Monterrey también se pueda llegar a hacer la opción también de dejárselo a alguna mascota. ¿Tú qué piensas de sobre eso? Pues ojalá y no la suban a pleno. Sería una tontería, pero pues no nos sorprendería la calidad de diputados que tenemos. Aunque otros habitantes manifestaron que sí estaban de acuerdo con esa ley. Bueno, pues es que creo que también es importante dejar protegidos al animalito o alguna asociación de animal que se dedique a cuidar los animales. Creo que sí es importante que también les dejen a ellos algo. ¿Usted estaría de acuerdo si esa iniciativa aquí se presentara y ahora sí que ya la hicieran válida aquí en el estado de Nuevo León? Pues yo creo que sí, sí estaría bien. Si tuviéramos dinero, pues claro que dejarle a la mascota. ¿Y se estaría aquí en el estado? Pues sí, o sea, todo mundo tiene derecho de disponer de lo que hizo en su vida, de la manera que más le convenga o le guste, ¿verdad? Yo creo que vendría siendo un derecho de cualquier persona, eso. Y sí, estaría de acuerdo. Cada quien sabe lo que hace con su dinero, al final de cuentas. Igual, y si no se los dejan a los hijos, a lo mejor fue porque no lo merecían, o qué sé yo, ¿verdad? Cada quien puede tener sus razones. Acudimos a la veterinaria para entrevistar a un experto y nos diera su punto de vista, y a pesar de estar abierto el lugar, no quisieron atendernos. Con información de William Granados para Grupo Ronda. Pues, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? Por favor, déjenos sus comentarios aquí en nuestra página oficial de Facebook, Grupo Ronda. Y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles y todos los miércoles, ya saben, punto de las 3 de la tarde, con más documentales como este, más información de carácter informativo y periodístico. Por favor, escríbanos su opinión. Y bueno, pues nosotros nos vemos en la próxima.